Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Rama, episodio número 5 de Manaus Gaming, de Game Depticon. Que puede que este sea un poquitito más largo, no estoy seguro, no me puse cronómetro, aunque nunca pongo, pero bueno. El otro me quedó un poquitito más corto, pero ya está. Seguimos donde lo dejamos la última vez, vamos a un puesto mediano. Sigue vendiendo Ricky eso, así que vamos a crear un juego de... ¿De qué puede ser? Algo totalmente nuevo. ¿De escuela? ¿Pero qué? ¿Qué onda de escuela, boludo? ¿Qué me estás contando? ¿Escuela? ¿De estrategia? Para el Play, ¿sí? No, para el Lembox. Vamos al Lembox. Le vamos a poner este nombre, que no lo voy a decir muy alto para que no me demoneticen. Corta. Juego pequeño. No, juego medio. Vamos a jugárnosla. Vendió muy bien el juego, el simulador de médico. Así que vamos a tener que seguir inventando weas. Bien. Vamos a hacer así y así. Ya está dejando de vender el juego del médico. Pim pim pam, pim pim La IA es bastante importante y los diálogos también. O sea, bueno, eso pienso yo, pero como realmente es, nada más saben los creadores del juego y los que ya lo tienen rejugado este. Que no es mi caso. Bueno, 163.000, gasté 500k. Así que F. La próxima voy a comprar uno pequeño, así por lo menos superamos el número de visitantes en relación al precio. Una cosa así. Lo bueno es que estamos formando bastantes puntitos de investigación. Solucionamos esos errores, papu. Fallos. ¿Cómo? O sea que... Ah, amigo mío. Después hay que crear una demo. No, un parche, un parche, un parche. La pregunta es cómo... Acá está, 60k lo creamos, boludo. Me voy a hacer cargo de mi juego que fue medio mal. Eso a lo mejor eleva... Lo que viene siendo el recibimiento de los fans. No sé, me lo estoy inventando. Vamos a lanzar este juego. Que no vamos a decir el nombre porque no debemos. Uno. Ah, y este juego es siempre lo mismo, amigos y amigas. Así que prepárense para la repetición. Hasta que pegue por lo menos dos o tres juegos seguidos. Porque va a seguir siendo así. Vamos a las compañías como... Sí. Sí. Ok. Vamos a investigar. ¿Algún tema piola? ¿Media pila? El juego de Don Comedia. ¿Algún tema piola? Vampiros. ¡Oh! Bueno, ya nos vamos entendiendo. Y ahora vos, falta que me saques un tema. Catástrofes. Uf, uf. Voy a investigar tres temitas nuevos. Vamos a sacar unos juegazos con esto.
Bien. Terminó el pibe. Vamos a sacar un juego pequeño para adultos. Don Comedias. Tema, comedia. Género. ¿Qué género le puedo poner a esto, boludo? Estrategia. Me gustaría mucho que esté medieval, así hacemos un juego medieval y RPG. Que eso, la va a romper sí o sí. ¡Ojo PC! ¡Ojo PC! ¡Ojo con PC! Vamos a sacar el juego en PC. ¿Por qué? Porque el Don Comedias se merece llegar a PC. Vamos a desarrollar Don Comedia en lo que estos terminan de investigar. Mira, con errores y todo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo solo. Lo voy a hacer así nomás este juego. O sea, tampoco espere que sea una locura de videogame. Porque no lo será. Diálogo muy importante. Si hay un nivel ahí. Que se vean los píxeles. Ojo, la 360. Yo tuve una 360. Clave la consola. Pim, pim, pim. Peón, peón, peón. Peón, peón, peón. Peón, peón, peón. Y así. Voy a hacer un poco a lo aleatorio, o sea, no me voy a pensar, ¿puedo subir esto más que aquello? No. Vamos a ver qué tal va el juego del Don Comedias. El juego del bromas. Y después vamos a hacer uno de vampiro o alguna cosa así loca. Listo, rápido, antes que salga más errores. Un muchacho como tú, pipiripiripirim. Así no era la canción, pero bueno. Vamos. Bueno, mira, este juego tuvo una crítica de mierda, pero vendió casi 1 millón. Así que... Alright. El juego de Don Comedias, una verga. Bueno. Era de esperarse también. La pregunta es, ¿va a vender más que el anterior? No lo sé, Rick. Una catástrofe puede estar muy bien. Pero vampiros de adultos, ojo, de acción, una de acción nada más para ver qué onda el tema. Se va a llamar Crepúsculo Abierto. Va a ser para PC. Y vamos a ver qué tool. Esto va a ser como los típicos juegos de mitología. El motor va a ser clave. La jugabilidad va a estar ahí. Y esto. Yo lo dejaría tal que así. Vamos, vamos, vamos. Sigan creciendo esas bolitas. La IA importante, los diálogos no. Ahora vamos a cambiar un toque. Y el diseño del nivel es importante. Game no, me han dicho que vamos a gaming en un nuevo juego. Dale. Voy a publicitarlo, me lo voy a jugar, o sea. Vamos a crear expectativas. Si sale mal, sale mal. Hoy salió la 360, perfecto. Casi te pregunto, crack. Bien, el perro quiere entrar. Dios mío. Gráfico importante. Sonido me. Creo que tengo que dar vacaciones ya. Porque. No sé. Están saliendo muchos errores. Está bajando el rendimiento. ¿Me puedo dar vacaciones a mí mismo? Bueno, igual re podría con estos 15 millones. Moment. Para el E3 compramos un puesto pequeño.
O esta mina se va ya mismo de vacaciones, ¿eh? Pero ya. Ya. Vamos a lanzar el videojuego. A ver qué tal le va al stand. Bueno, como siempre, alrededor de los 100.000, pero por lo menos gastamos 80k, no medio millón como antes. A ver qué tool. Bueno, como siempre. Como siempre, juegos malos, uno mediano, uno que está bien. Lo típico. Ahora. Uno de catástrofes y de estrategia. Porque estrategia no saqué uno en mi vida. Es cosa de llamar tsunami go. Pa 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 pa. Para la 360 ya que estamos. Adultos, no, para todos. Ay, simulación, no se quedó bien también con esto. A ver. Me dibujo una verga. F. Tal que así. Ojo, bastantes puntos ya para hacer la segunda etapa. Ya no hay más píxeles que gráfico definido, aviso. Aviso. Este señor lo voy a mandar de vacaciones también. Ojo, ojo, ojo. Oh, la Wii. Nuevo récord de tecnología. Probablemente sí. Le damos. Perfecto. Juego online. Veamos qué tal. Bueno, lo típico, 5. Lo típico, lo típico. Tengo mucho punto de investigación. Voy a investigar alguna cosa. Es que hay una banda de cosas que investigar. Qué paja. ¿Qué puede ser? Sonido envolvente 80 vale el sonido. Imagínate. Lo del personaje voy a buscar. ¿Dónde estaba lo de? Lo del personaje que vi hace un montón. Diálogos no. Gráficos tampoco. Poco. Un juego casual de momento. Voy a investigar. ¿Qué puede estar bien investigar acá?
Física básica. Eso igual probablemente sea para el motor, pero bueno. Esto no estoy seguro si va a ser del... ¿Cómo se llama? Ojo, 10 millones con la Mbox. Bien ahí. Juegos con nuevos temas. No me digas. Vos que estás muy vago ahí, mirando la nada, pensando en todo. Negocios. Voy a entrenar alguna cosa. Esto me va a mejorar el personaje, básicamente vamos a hacerlo. Y una vez termine esto, voy a hacer un juego más y voy a terminar el video, que no sé cuánto va a durar. Pero bueno, veremos. Dios, qué pesado que me salgan todas las notificaciones acá, me da igual, me da igual. 2,5 millones vendió Crepúsculo abierto. Ahora sí. Pero antes... ¿Dónde está historial? ¿Qué juego podemos hacer una secuela? Simulador de médico. ¿Secuela de simulador de médico sale? Sale. Simulador de médico. Dos, pa. Listo. Cortina. Para todos, simulación y... Casual. Casual es un nuevo tema, cosa que está perfecto. ¿Qué le faltaba? ¿Qué era que le...? No me acuerdo, pero bueno. Vamos a seguir mandando fruta como siempre. Antes decía que la IA le sentaba muy bien, una cosa así, no sé. Vamos a mandarle mecharda. Salió la Wii. Diseño del mundo. Sonido en simulación siempre al tope. Gráfico ahí. Diseño del mundo ahí. 8 errores. Uf, ¿te imaginas que lo saco así el juego y tengo que sacar otro parche? Re XD. Ojo. Tu compañía tiene un impacto eléctrico. Instala nuevos paneles solares. Patrocina el 50%. Bueno, sí, instálamelo. Total tengo guita, o sea. Bueno, no récord en tecnología. Bueno, listo, ya está. Expectación 1. Me da un miedo. Me da un puto miedo sacarlo. Y le suben el salario no sé qué, me da igual ya. Veamos. Bueno, lo mismo que el otro, pero un poco peor, un toque peor. Bueno, por lo menos un juego bueno. Espero les haya gustado. No dejar un me gusta, suscribirse y nada. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós.